arriba de radio o el otro? El otro, el segundo. Segundo. Va, vamos. Hola, subíle ahí. Al teléfono. Aquí ya es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Hagamos algo? Aparte de ustedes, pongan un poquito más tarde. Quiero que te manifestes a mi lado derecho. Golpeame la mano derecha. Vení, golpeame la mano derecha. Aquí. ¿Me tenés miedo, pues? Ah, ¿me tenés miedo? Vení, pues, golpeame aquí, ven. Ahorita me tenés que hacer caso porque yo te mando. Golpeame. Golpeame la mano. No, hijo. Venga, golpeame la mano. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¿Verdad que sí sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Por eso me tenés miedo, ¿verdad? No, ¿me tenés miedo, sí o no? No, dijo. Ah, no me tienes miedo. ¿Y por qué no venís, pues, y te manifestás? Aquí estoy, ve. Aquí estoy. Aquí, párate aquí, ve. O manifestate más alto que yo, pues, vale. Aquí, más grande que yo. Empujame, pegame un aruñón en la espalda, pues no tenés valor de enfrentarme frente a frente. Me tenés miedo. Mike, ¿estás grabando ya? Sí. Vale, voy a explicar. Si podemos observar. Vale, pero le voy a pedir de favor una cosa. Necesito que solo una persona salga enfocada en la cámara. Ana. O sea, nadie más tiene que estar a la par ni en el fondo. O sea, que ahí tendría que salir alguien de ahí a la par. Yo vi una cosita. Ahí en la pantalla negra. Ajá. ¿Te gusta este bicho? ¿Te querés llevar a alguien? No, ¿qué querés, Neti? Suscribiste al canal de YouTube de Douglas Pacheco y el papito USB. ¿Hubo fraude en las elecciones? Sí, dijo. ¿Hubo fraude en las elecciones? ¿Va que el panzón de Acevedo hizo trampa? ¿El panzón de Acevedo? ¿A quién te querés llevar, bo? ¿A quién te querés llevar? Vale, vamos a contar otra historia. Cuéntanos alguna historieta. Ninguna. ¿Nunca la han asustado? Bien, pero no ha sido lo
Tan así que más, qué miedo. No. Ahí solo a él más que todo. Niño de blanco sabe la historia. Ella nos contó una historia, cuéntenos uno usted. Cuando estuviste en el hospital, contando. No sé, ella asusta. Fíjate que no. No, hace ya va a ser 3 años que mi papá murió y esa misma noche que él murió, quiero ver, eran sobre las 4 que nosotros con mi mamá nos acostamos. Digamos que en la sala se escuchaba ruido. Uh-huh. Y también yo, o sea, los sustos de ahí de la casa, o sea, no me asustan porque yo pienso que mi papá Eva. Uh-huh. Pero una vez llevaron una máquina de hacer ejercicio, va, y cabal se escuchaba que como con una moneda le estaban pegando. Y otra vez sé yo que como a veces los focos hacen bulla cuando uno los enciende, va. Uh-huh. Se oía que lo estaban encendiendo. A mí antes me pasaba de que cuando estaba un poco más pequeña, sí, casi... Sí, no.